Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado acompañándonos como cada martes. Voy a arrancar como lo hago habitualmente, o por lo menos desde el martes pasado, presentando a un gran periodista y a un gran relator. El otro día por FM Tango relató la victoria de Newell's por 2-1 ante Tigre. Además, ustedes ya saben, es cantor distinguido de la ciudad por el Consejo. Con nosotros, como cada martes, Ricardo Paradiso, conductor de su tira deportiva por FM Tango, Sentimiento Deportivo, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, programa que escucho, mi preferido. Hoy, por ejemplo, pudo dialogar y en un ratito nos va a contar qué habló con Daniel Giraudo esta tarde. Ricardo, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo te va, Kili? ¿Qué tal? Buenas noches para vos. Te agradezco tus palabras y buenas noches para todos. Bueno, con mucha información porque se vienen sucediendo muchas cosas en Newell's, más que nada en el tema político, que creo que es fundamental. Lo futbolístico pasa a un segundo plano, aun cuando Newell's ganó y pudo darle un triunfo a la gente. Creo que se apaciguaron los ánimos a partir de esta noticia que surgió de la posibilidad de que Eduardo Bermúdez deje de ser el presidente de Newell's Old Boys. Todavía no hay nada confirmado, hay que esperar una nueva reunión. Para eso creo que mañana hay una reunión de comisión directiva. Para hablar de Rosario Central nos tenemos que referir no solamente a la derrota, sino me parece a esto que se viene sucediendo con demasiada continuidad, y hablo de las lesiones en Central que ya comienzan a ser una preocupación. De todo esto vamos a estar hablando aquí en De Leprosos y Canallas. Ricardo Paradiso con los títulos. Ya está en el estudio de Televisión Regional Roberto Fatal Jaef, tesorero, para mí, desde mi punto de vista, del club más grande del interior del país, por la gran cantidad de socios que tiene Central, por la convocatoria. Bueno, en un ratito con él vamos a estar dialogando en esta noche de día martes. Pero ahora es el turno de saludar a otro gran periodista, además un gran amigo, gran persona, conductor de un muy buen programa todas las mañanas desde un canal de San Lorenzo. Me estoy refiriendo a Manuel Rodríguez, hombre de Leprosos y Canallas, de Radio La Red, también de FM Tango, comentando cada partido que juega Central como local. Emma, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Buenas noches. Kili, Ricardo, ¿cómo andan? Muy buenas noches para todos, también para los compañeros. Bueno, mucha información en el día de hoy. Analizar lo que dejó la derrota, tal vez el peor partido desde que Leo Fernández es el técnico de Central. Vamos a hablar del tema lesionados, porque es algo que incumbe mucho en el hincha. Son dos, es cierto, estoy incluyendo a Leo Rivas, que se lesionó con la selección argentina. Lo sacamos, son 11. Pero bueno, vamos a hablar de esta cuestión. También de una reunión, y ya les doy un anticipo, que hubo entre la dirigencia y el cuerpo técnico, porque hay preocupación con el tema lesionados. Emanuel Rodríguez dándonos el toque inicial del programa hablando de Central. Y acá voy a presentar un periodista que trabaja las 24 horas. Yo no sé cuándo duerme este señor, que me imagino que cuando cree que está por dormirse a la madrugada, le suena algo sobre la vida de Newell y él ya se prepara para ir a tribunales, para ir a la casa de María Eugenia Bielsa, para ir a Bellavista. Donde haya algo sobre Newell, allí está haciendo la cobertura cara a cara el señor Axel Rolón, quien mañana cumple años. Axel, te damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empiezo con una pregunta que vos hiciste la última vez y me quedó grabada. ¿Qué importa más, la victoria contra Tigre o el resultado o el tema de la asamblea? Bueno, hubo un rechazo, hubo victoria y hoy estamos hablando de lo que ocurrió con Eduardo Bermúdez y no de lo futbolístico. Por algo es. Evidentemente la asamblea impactó y mucho, impactó mucho la llegada de Rafael Bielsa al parque con todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, en fin, un montón de cuestiones estaremos hablando.
muchísimos temas de agenda y hoy, si tenemos nota, me anticipo, perdón, productor, una pregunta interesante para Juan Matías. Interesante. Bárbaro. Axel Rolón dándonos los títulos de Newell's. Y ahora es el turno de presentar a otro gran periodista que nos acostumbra a informarnos sobre Central en la 98.7 en FM Tango de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pero le voy a preguntar a Nano Sanguinetti, a Mariano, ¿qué hay de cierto de que Mascherano no iría al Mundial? Que quedaría desafectado. Nano, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches para vos. Kili, muy buenas noches para vos y para todos. Sí, se ha comenzado a hablar de esta cuestión en cuanto al seleccionado argentino por las últimas actuaciones de Javier Mascherano, sobre todo la última del partido de Argentina ante España. Bueno, quedó la preocupación en Sampaoli por el rendimiento del jugador que ahora se desempeña en el fútbol de China. Y bueno, se comenzarán a analizar varios nombres en ese puesto para ver cuál será el reemplazante de cara a lo que va a ser el Mundial. Bárbaro, en un ratito vamos a estar, como dijimos, con Roberto Fatal Jaef. Tenemos una visita también de lujo, como es Vanessa Doretti, nuestra gran amiga periodista de Leprosos y Canallas Radio, con la cobertura de Central. Ella invitó al tesorero y, en consecuencia, ambos estarán en un ratito después de la pausa. Antes de meternos en la primera tanda comercial, yo les quiero hablar de una gran institución como es el ITCR, el Instituto de Transformación y Coaching de Rosario. Desde hace más de 15 años han sido los pioneros en la ciudad trayendo el coaching desde Buenos Aires a Rosario. Antonio Marbelli, Gabriela Greco, sus directores, con una propuesta extraordinaria para que la aproveches. Estudiar liderazgo en servicio en el primer año y coach ontológico profesional, constructivista y sistémico en el segundo año. Ya está abierta la inscripción para estudiar en calle Jujuy 1431. El agradecimiento al ITCR por confiar en nuestro producto periodístico. Y ahora sí, no perdemos más el tiempo, hacemos la primera tanda de la noche y luego de la misma, como prometimos, el tesorero de Central responde todo, absolutamente todo lo que tenemos para despejar dudas y saber cómo viene el año de Central, un año electoral. ¿Habrá elecciones? Bueno, de ese y muchos temas más hablamos con Fatal Jaef en un ratito. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. City Glass, vidrios y cristales, Richieri 711, Telefax 438-1014. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes. Todo para la gastronomía. Cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214. Teléfono 411-0722. Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Balamac, balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495, teléfono 463-9989.
Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Para tu auto, especialistas Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás. Dorrego y 9 de julio, 424-5345. Lubrisol, cambios de aceite y filtros, nacionales e importados. Lubrisol, limpieza de sistemas de refrigeración. Todas las marcas. Lubrisol, San Martín, esquina Gálvez. Teléfono 481-2072. Seguimos en De Leprosos y Canallas. Vamos a arrancar presentando a una gran empresa como es City Glass. Arquitectos, si en sus planes está el vidrio, vidriería City Glass. Riquieri Santa Fe, mamparas de baños, vidrios templados, espejos, cristales de seguridad. City Glass es una muy buena opción para todos aquellos arquitectos y todo aquello que quieran construir. City Glass, vidrios y cristales, Riccieri 711, Telefax 438-1014. Ya lo presento a Roberto Fatal Jaez, pero antes le doy la bienvenida a Vanessa Doretti. Vanessa, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Kili. Hola para todos y muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá compartiendo con ustedes este programa. ¿Mucho trabajo preparando? Estuve leyendo un poquito, releyendo el balance también de junio del año pasado para hacerle justamente algunas preguntas al tesorero de Central. Bueno, vamos entonces, Roberto, a saludarlo formalmente. Hemos estudiado, Roberto, para esta noche, ¿vio? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su visita. ¿Cuántos socios tiene Central, Roberto, para arrancar por ahí? 57.399. ¿Sigue abierto? Si alguien mañana quiere ir a la sede a asociarse, ¿está con la disponibilidad? Totalmente, y muy bienvenido cada canalla que se arrime. Bárbaro. Roberto, ¿cómo analiza usted la gestión de toda la comisión directiva? Se habla mucho de que han trabajado en equipo. Las veces que han venido aquí al programa, tanto Sefarati, Carloni, el propio Broglia, han marcado mucho eso, de que se arman equipos de trabajo en distintas áreas y bueno, es como que sale como con un violín la orquesta, ¿no? ¿Cuál es el análisis que usted hace de la gestión? Bueno, justamente es oportuno destacar eso porque el formato actual, moderno, actualizado de la gestión de un emprendimiento tan grande como Central requiere equipos, profesionalización, división por áreas, pero después el común denominador en el conjunto de la comisión directiva, una comisión directiva que ustedes saben tiene 11 miembros titulares, no hay ausencias prácticamente ni en el trabajo diario ni en las reuniones de comisión. Esto fortalece el aporte y el compromiso entre el directivo, las obligaciones y los beneficiarios de la gestión, que es el pueblo canalla. Buenas noches. Uno imagina que cuando ustedes asumieron, no se encontraron con un club saneado, sino que por ahí era una situación diferente a la que se vive ahora. ¿Fue cambiando? ¿Cómo se fue dando todo? Exactamente, mire, fue una circunstancia, digamos, compleja, que nos dejó un sabor amargo por el sentido de decir, bueno, la historia lo puso a Central hacia el año 14 en lo que yo he llamado reiteradamente en las conversaciones, en las exposiciones, en la asamblea, etcétera, estaba instalado en el subsuelo institucional. Esto quiere decir que está por debajo de la línea de referencia de cualquier tipo y por lo tanto hay que remar para pensar en una suerte de escalera por la que cada escalón implica un paso hacia adelante. Y en eso estamos, hemos avanzado,
y hay que seguir avanzando, esta es la cuestión. ¿Ayudó mucho, Roberto, en ese escalón paso a paso la presencia de Coudet? Digo, lo deportivo siempre acomoda las cosas, ¿no? Naturalmente, Coudet hizo una lectura rápida de nuestras pretensiones, hizo una lectura rápida del rol que le correspondía a un entrenador que se caracterizó por ser exigente, súper exigente, por supuesto con una demanda de armado de plantel competitivo. Nosotros dijimos, hay que salir de una pasantía sin trascendencia en los certámenes, en los campeonatos, para instalar el concepto de protagonismo en primer lugar y de competitividad después. Protagonista, uno puede ser protagonista en mitad de tabla. La competitividad para nosotros es quinto puesto, y en esta mala racha que estamos arrastrando, creemos que vamos a seguir en ascenso. Pero vuelvo a decir, el posicionamiento desde el punto de vista de la efectividad de los planteos, tanto de Coudet como de quienes lo sucedieron, pero Coudet destacado por sobre el resto, los famosos 59 puntos, Copa Libertadores, etcétera, nos permitieron calificar y poner en escena el concepto de competitividad. Usted vio que a veces se habla equipo protagonista. Equipo protagonista es un equipo de media tabla, un poquito más, un poquito menos. La competitividad tiene mayor exigencia y nosotros en un rato largo estuvimos en competitividad activa. Esta es la verdad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Con respecto a las ventas importantes que ha hecho Central en los últimos tiempos, ¿queda alguna cuota por cobrar de alguno de los jugadores que se han ido en los últimos tiempos? Quedan, claro, cuotas a cobrar. La dinámica de las transacciones sobre jugadores son de salidas y entradas de jugadores. Esto tiene que quedar claro y lo hemos explicado hace un poquito más de una semana en una exposición amplia de toda la plana directiva con el diario de la capital. Desactivamos todo ese análisis simplificado, superficial sobre números. Cada uno tiraba un número. Lo que hay que saber es lo siguiente, que por cada dólar que uno vende, por cada dólar que uno vende tiene 24,5 centavos de impuestos. Más representaciones, más gastos operativos. El porcentaje del jugador, ¿no? También está. Está metido ahí, exactamente. O sea que, y además, y esto también hay que aclararlo, el jugador serbio era 100% de Central los derechos económicos. El jugador Lo Celso, 80. El jugador Montoya, 80. Entonces, esto hay que netearlo, o sea, hay que sumar y restar. Bueno, los que suman siempre y no restan nunca, hacen fantasía con los números. Y los que tenemos la obligación de dar precisión, hemos dado la precisión del caso. ¿Y qué se demostró? Que si el neto fue 26 millones, nosotros gastamos 27 millones en jugadores. O sea, activo. Debe quedar claro esto. Nosotros tenemos activos, no despilfarros, no pagar la luz o pagar los impuestos o pagar los sueldos. Es un activo que sale por otro activo que entra. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para, a lo mejor ustedes me van a preguntar, pero he leído con atención la entrevista que le hicieron al expresidente especial el día domingo, y nosotros ya no podemos tolerar que se hable por hablar, se manejen números sin sentido, los matemáticos, los estadísticos, todo eso, y dicen que los números son un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo marzo con ese, soy un burro. Y si yo digo que el pasivo de Central en el año 14, balance de la gestión 14, era 134 millones de pesos, que en realidad, con los ajustes que nosotros tuvimos que hacer porque la auditoría determinó que era un balance de muy baja calificación y precisión, era 164. Pero quedémonos con el dato oficial de la gestión anterior, 134. No, pues, no se puede decir que 134 millones de pesos son 9 millones de dólares. Porque esto es una burrada atómica. El dólar vendedor del Banco Nación al 30 de junio del 14 es 8 pesos con 16. Por lo tanto, ahora, si alguno quiere meter números de dólar paralelo, que es ilegal, delictivo, etc., da la pauta de lo que es en el fondo. Si es 8,16, significa que el pasivo el 30 de junio del 14 era 16.400.000 dólares. El 30 de junio del 17 es 21. ¿Pero qué pasó en el medio?
¿Qué pasa en el medio? Que el patrimonio neto, o sea, todos los activos que nosotros hicimos subir y todos los pasivos que hicimos subir algo y bajar algo, según en qué, dan como resultado que en el 14 el patrimonio neto de Central era 20 millones de pesos. 20 millones de pesos, dividido 8,16, le da 2 millones y pico de dólares. El patrimonio neto nuestro, 30 de junio del 17, es 602.7 millones de pesos. Que a 16,80, 16,80 da 30 y tantos millones de dólares. Esto es lo que tiene que dar claro. Esto vale para la gente que nos escucha. Nadie puede hablar, ya se lo he explicado a periodistas de diverso origen desde el principio. La primera pregunta, el primer día que estaba en el despacho, era ¿cuánto es el pasivo de Central? El pasivo de Central es X, el activo es X. En aquel entonces la diferencia daba 20. Ahora la diferencia en 17 dio 602 millones punto 7 y en el 18 va a dar más de 700 millones. Esto marca por dónde se camina. Se camina para el desarrollo, se camina para la solidez institucional, se camina para la pacificación, porque si no optáramos por la pacificación estaríamos en el tribunal marcando todas las cosas que hemos visto. Esta es la verdad. Entonces, pacificación, solidez institucional, democratización, registro de agrupaciones para que se sepa quién es quién en el escenario eventualmente electoral. Uh-huh. Estos son los indicadores del crecimiento y del desarrollo. Tengo una pregunta. Se entendió muy claro. Ahora, hoy al mediodía, en tribunales, cuando Eduardo Bermúdez salió de una reunión con el juez, dijo y entregó una serie de hojas a los periodistas que allí estaban y les dijo, Ñul, como está, en punto está igual que Central para el año que viene en promedios. ¿Cómo puede usted explicar que un club como Central, saneado, muy bien desde lo económico, con un muy buen patrimonio, como usted recién menciona, y con una inversión en el plantel 3 o 4 veces por encima de la que tiene Ñul, estén en igualdad de condiciones con los puntos, Roberto? Entiendo que ha hecho una proyección, supongo yo, una hipótesis sobre lo que vendrá, a la que no adhiero para nada, porque eso supone de que Central va a quedar estacionario en su posición actual de ahora para adelante, y yo creo que por el contrario, de ahora para adelante se van a ensanchar la brecha entre Central y Ñuble, por lo tanto ese cálculo va a quedar totalmente desactualizado. Es una hipótesis, la verdad, a lo mejor para el oxígeno personal del presidente de News All Boys, pero que no hay ningún indicio de que se corresponda con la realidad. Roberto, buenas noches. Hola. En principio, para cerrar el tema anterior, usted hizo mención de la nota de especiales, habló del crecimiento patrimonial. Para cerrar ese tema y después de empezar a hablar ya y hacer un análisis de lo que hizo esta comisión directiva, estaría bueno que dejen claro cuál es la deuda que ustedes pagaron de la comisión anterior. Bueno, nosotros hemos hecho un desarrollo explicitado, incluso con mucha calidad de la información. Quiero que se sepa que al 30 de junio del 14, el balance de Central, el contador certificante lo firmó de compromiso, pero eso era de baja calificación desde el punto de vista técnico, la representatividad de los datos, etc. Entonces, y además, ¿con qué nos encontramos? Con que el plantel, sueldo atrasado, premio atrasado, inferior y atrasado, juicios atrasados, AFA, 14 millones de pesos negativo, 14 negativo. Entonces empezamos a sumar, puesta al día el plantel, puesta al día inferiores, puesta al día del deporte amateur, puesta al día de todos los planes impositivos, cancelación de la deuda con AFA, que no es ningún chiste, lo más grave, puesta al día de las cuotas anuales del concurso preventivo. Estaba sentado como para que cualquiera que pasara por la esquina con una cuota impaga le pida la quiebra. ¿Cómo es que uno pasa por la vida y no paga la cuota del concurso? Es una obligación pública de carácter legal, controlada por el Poder Judicial, etc. Bueno, la suma de todo eso en un cálculo benévolo y no si yo adopto el método, la burrada de tomar el dólar como se me canta, eso debe haber dado más de 12 millones de dólares. Nosotros declaramos que cancelamos 8 millones de dólares. Más AFA 14 millones de pesos, otro tanto equivalente, no, estamos en 10 millones. Estamos en 10 millones, esto es mucha plata. ¿Qué quiere decir 10 millones? Significa
Si lo tomo en términos equivalentes, significa los ingresos de Servi más los de Montoya 100%. Entonces no hay que guitarrear sobre qué se hace con la plata. Porque además, al poco tiempo, estado sentado ahí en la silla, el tractor de Arroyo tiene 17 años de antigüedad. Los tractores de la ciudad deportiva no funcionan. El regadío del campo de juego se hace con el agua sucia del foso. ¿Cómo es esto? Cambio, ahora tenemos parque operativo, modelo 16-17, perforación hasta la napa del agua del estadio, usted ve que el agua sale limpia, salía sucia. Había gatos muertos, había de todo en el foso. Roberto, con respecto a ya que habla de la dirigencia anterior, ¿cómo tomó lo que dijo Especial en relación a la final con Huracán? Dos cositas sobre eso, sí. por Especial por un lado y por lo que dijo por Huracán. Por lo que dijo con respecto a Huracán, yo me remito a la contundencia de Ferrari, Paulo Ferrari y de Mauricio Garata. ¿Qué dijeron ambos? Rigurosa mentira. Además, ¿cómo se puede prometer premios si nosotros a las 48 horas de estar sentados, el capitán y el subcapitán, que eran ellos justamente, nos dicen, tenemos panorama para que regularicemos los sueldos, para que regularicemos los premios? Mis conversaciones con Miguel Russo eran justamente en torno a esto, cómo viene, cómo se hace, cómo se banca. Este es el tema. En la semana previa a las elecciones se emitieron 202 cheques diferidos por 12 millones de pesos a 2 meses de plazo. Eso es una depredación. Entonces, es bueno que el expresidente Especial se exprese públicamente. La verdad que ha tenido la benevolencia del periodista que hizo la nota, porque es un periodista muy calificado, pero en el lenguaje periodístico, ¿cómo se dice? Cuando uno compra una cosa que no es exacta, carne podrida. Sí, bueno, muy bien. En este bien, caso el periodista compró números podridos, porque la verdad no pegaba con cola ninguno. Sí. Ninguno. Dijo que los socios que tenían eran 49 mil y pagaban 20 y pico de mil. Estas son cosas que... Y además, veámoslo ahora ya que estamos en este preescenario electoral, desde el punto de vista político, el expresidente Especial ha tenido la honestidad de decir que él no aspira, pero hace una puesta en escena política de baja credibilidad, porque ¿qué va a pensar el pueblo canalla? El mentor de un candidato que se propuso como asesor del candidato y mentor del candidato Martí perdió por el campeonato del mundo en la elección. Entonces, ¿cómo es eso? Se puede esperar razonablemente desde la teoría política, de la práctica del poder, desde el formato que uno puede armar, de que algún nucleamiento que represente esa corriente pueda tener éxito. Roberto. A mí me preguntan, ¿Central tiene oposición? Yo digo que no, tiene opositores. La oposición tendrá que rebelarse con conceptos, propuestas, métodos, banca, solvencia. Roberto, un minutito, mire ese monitor que vamos a ver un video y después de verlo dura un minuto. Le voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Será una vez más, a 4 años de estas imágenes, el candidato del oficialismo? Por empezar, lo vi muy en equilibrio, muy bien físicamente, sigue estándolo por otra parte. Estamos en deuda con el pueblo canalla, pero creo que tenemos la comprensión del pueblo canalla porque la dictadura de la pelota está fuera de nuestro control, ¿no? Pero, escuche, el hincha de Central, cuando vaya y vote este año, ¿va a votar viendo que la gestión de usted ha sido muy buena o va a votar viendo que Central jugó 3 finales y no ganó ninguna,
quedó eliminado injustamente en Copa Libertadores sobre el minuto final, o va a votar porque por ahí hay algunos grupos opositores que dicen ya no está Montoya, ya no está Servi, ya no está Lo Celso y el equipo no es el mismo de antes. ¿Dónde pondrá el voto? Yo creo y confío en que el pueblo canalla piense todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Consolidar un rumbo de desarrollo institucional, porque si no, el retroceso hasta la vuelta de la esquina. Acá cualquiera que se crea que digamos, es el que inventó la pelota, pierde, la verdad. Entonces, va a consolidar, va a apostar a la consolidación, nos va a exigir desde el punto de vista deportivo, y seguramente le vamos a poder decir a corto plazo que no está Montoya, no está Servi, pero están los que asoman. Sí, cuando dice nos va a exigir, ¿y quién es el grupo? Porque en realidad es decir, van a ir separados, van juntos, ¿cómo van? Nosotros somos Foro Canallas Unidos, y eso así funciona la comisión. Carloni, Separati, Fatal Jaef, exactamente. Todos somos candidatos, esta es la verdad. ¿Usted va candidato a presidente? Otro de los candidatos, tanto. Uno más, digamos, quizá al menos. ¿Lo podemos poner en la lista de los posibles candidatos a presidente? Bueno, eso lo dejo, como dice la... al criterio. A su criterio. Pero mire, ustedes saben que por el formato de los estatutos, la mesa directiva es presidente, secretario y tesorero. Los vicepresidentes... Que son tres ahora, ¿no? Van a ser tres. Y después, vocales, titulares y titulares. Esos son 11. En mi opinión, en ese grupo de 11, todos son candidatos potenciales. La rutina, los hábitos, la correlación política entre personas, cargos, etcétera, muy razonablemente ponen en primera línea al presidente, a la vicepresidenta, al secretario, al tesorero, pero como la primera línea operativa. Pero ahí está el espacio de los candidatos. Alguno será. Claro. Roberto, fui invitada por la dama. La dama tiene la última pregunta. Pero por supuesto, bienvenida. Le quiero preguntar, hay una agrupación opositora, que es Futuro Canalla, que le reclama a ustedes el tema de la entrada por protocolos. Y justamente en la memoria del balance que cerró en junio del año pasado, dice que va a haber una reducción del 40% de estas entradas por protocolos. Y ellos dicen que 30.000 socios que pagan su entrada subvencionan a los 10.000 que no lo hacen. Entonces, ¿qué tiene usted para responder sobre esto? La verdad que me sorprende, pero la gente de Futuro Canalla tiene propensión a interpretaciones equívocas. Si de protocolos estamos hablando, en el año 14 los protocolos eran 8.000. En este momento los protocolos son 1.800, de los cuales la mitad corresponden al sistema de vinculación con sponsors, marketing, relaciones institucionales, etc. O sea que eso es poca gravitación, casi ninguna gravitación. O sea que hay 1.800 protocolos hoy día, 1.800 protocolos, no 10.000 como dice Futuro Canalla. Pero por favor, ¿cómo decir 10.000? Si fuera 10.000 no tendríamos plateas para vender, por empezar, porque ustedes saben que a las tribunas populares se accede sin pagar la entrada, con la cuota. O sea que desde ese punto de vista está resuelto. Es más, nosotros tenemos, claro, tenemos cerca de 300 y pico de chicos de los barrios carecientes que asisten a la cancha sin cargo. Eso acredita una entrada con un protocolo, obviamente. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso que dárselo a un acomodado, a un al que le da el cuero para pagar la platea, etcétera? O sea que estamos, desde el punto de vista de la gestión, hay capítulos vinculados al fútbol, mucha actividad social, y el capítulo de divisiones inferiores. Esto acá hay que marcar claramente, porque las divisiones inferiores son una inversión para que los jugadores formados lleguen, jueguen X cantidad de partidos y sean transferidos, porque hoy el fútbol, la economía de un emprendimiento tan grande como Central, no permite que no haya salidas y entradas, tiene que haberlas. Esto es lo mismo que si una fábrica de tractores vive de los repuestos, no tiene gollete, eso no tiene sentido. ¿Y qué hicimos nosotros? Antes se gastaban 6, 7 millones de pesos por año, ahora se gastan 40. Entonces, empecemos por calibrar a dónde van los recursos, cómo se aplican,
con qué finalidad, y después naturalmente los resultados se ven andando dinámicamente. ¿Alguna promesa electoral? Central cada vez más grande. Roberto, le agradecemos. Por nada. Gracias por estar. Roberto Fatal Jaef estuvo con nosotros, nos acompañó. Tandy, ya volvemos. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. City Glass, vidrios y cristales, Richieri 711, Telefax 438-1014. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz, teléfono 481-9723. Repostería Monumental, el mejor y más variado servicio en especias, materias primas, chocolates y moldes, todo para la gastronomía, cursos de chocolatería y bombonería. En Repostería Monumental, lo más importante es usted. Repostería Monumental, en su nueva dirección de San Juan 1214, teléfono 411-0722. La perfección no es solo una. Multimarcas. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini, seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Balamac, balanzas electrónicas. Venta, servicio técnico oficial de las principales marcas. Visite nuestra web www.balamac.com. Pasco 1180. Teléfono 482-3893. Rubén Valerio, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Inmuebles en todos los segmentos, en venta o alquiler, tasaciones, asesoramiento, gestión de desarrollos. Rubén Valerio, Hilarión de la Quintana, 495, teléfono 463-9989. Burbujas Pet Shop, todo para su mascota. El mejor precio y calidad en alimentos balanceados. Envíos a domicilio. Chacabuco, esquina Gaboto. Teléfono 482-7056. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás, Dorrego y 9 de julio, 424-5345. Lubrizol, cambios de aceite y filtros, nacionales e importados. Lubrizol, limpieza de sistemas de refrigeración, todas las marcas. Lubrizol, San Martín, esquina Gálvez, teléfono 481-2072. Qué lujo para nosotros que Trinidad Merdeni nos esté viendo, nos esté mirando, sea una de las espectadoras del programa, como también Almita, su pequeña hija, recién me mandaba una foto hermosa, ¿está? Y si hablamos de la familia Merdeni, hablamos de Aptitud, la ropa que viste a todos los argentinos. Ropa deportiva Aptitud presenta esta primera parte
tuvo este arranque del tercer bloque de Leprosos y Canallas. Escondido ahí. Vamos a saludarlo y a presentarlo a Juan Matías, vicepresidente primero de Newell's. Juan, gracias por atendernos. Lo saluda Cristian García, esto es de Leprosos y Canallas. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha, Juan? No, yo no lo escucho, Bueno. Vamos a ver en un ratito si Gabriel Cardarelli, nuestro productor, con la gente del canal. ¿Me escucha, Juan? No, vamos a intentarlo. Es la idea de charlar con el vice. ¿Por qué, Ricardo? Porque hoy ha sido un día clave en la vida de Newell's. Claro. Cuando muchos creían. Viniendo de Bermúdez, siempre hay que ponerlo en duda, todo lo que él diga. Esta es una más. Hoy repasábamos todas las cosas que ha contado, que ha dicho Bermúdez. Una de ellas, una cancha para 60.000 personas. Sí, una de las tantas, ¿no? Una de las tantas. Maxi se queda Formica, Escoco se queda, no se va nadie, Dios, no se va nadie. Miragui, muchas promesas. Bueno, tema es la campaña, que bueno, es entendible que se te escape la lengua un poquito de más. Y otro tema, ya cuando estás comandando un club, y decir que se quedan cuatro y no se queda nadie. Ricardo, ahí está mal. Hoy te voy a robar un copyright tuyo. Sí, como no. Es de hoy a la tarde, escuchándote por radio. Ricardo Paradiso decía, lo mejor que hizo Bermúdez en su gestión, desde que asumió, fue engañar a la gente que fue a la cancha el sábado y hacerles creer que iba a renunciar el martes. Sí, yo creo que sí. Sí. La verdad que te felicito con esa frase que hoy dijiste. Sí, porque calmó las almas. Yo creo que el otro día en la cancha hubiese sido el insulto permanente, el abucheo, la silbatina para con Bermúdez y ese clima que hubiese estado subyacente y que me parece que aflojó todo. El solo hecho de que haya dicho de que no iba a estar, que iba a renunciar a la presidencia en un solo hoy. Yo creo que eso hizo de que la gente se calmara, de que la gente se fuera de foco, que pensara en otra cosa. Así vamos, que, Ricardo, sí. Vamos a probar ahora. ¿Cómo no? A ver si tenemos un poquito de suerte. Juan Matías nos está escuchando. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, Juan, cuéntele al hincha de Newell's a esta hora cómo está la situación del club en un día que fue cargado de información. Pero por sobre todo queremos consultarlo, Juan, si pudo hablar en el día de hoy con el presidente Bermúdez y en caso de que lo haya hecho, ¿qué decisión cree que va a tomar Eduardo de cara al futuro? No, yo lo único que sé, lo que saben ustedes por los periodistas y por los diarios, cosa que el viernes él declaró con un colega de ustedes que renunciaba. Por eso nos enteramos nosotros, pero nosotros no tuvimos diálogo ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes, ni hoy. Cosa que me enteré por la televisión, que él dijo que iba a llamar a una reunión de comisión, cosa que no sucedió. Juan, habiendo uno como periodista charla con distintos dirigentes de la mesa, que es numerosa, y uno, yo tengo entendido, dígame si es así, ¿está a media máquina Bermúdez trabajando en Newell's? Digo esto, ¿por qué digo a media máquina? Si no tiene, no participa de las reuniones de comisión directiva, no va a la asamblea, ¿qué análisis hace usted como un hombre serio, un hombre que se ha comprometido usted desde su función como vice por Newell's y para Newell's? ¿Este compromiso usted realmente lo ve de parte de Bermúdez para con el club? Yo lo que veo que Bermúdez en su primer principio ha hecho las cosas solo y bueno, está pasando lo que está pasando ahora. También digo que él posiblemente ya esté grande para estar, para dedicarle todo el día al club, porque el club hay que estar, hay que dedicarle tiempo, y cosa que Eduardo por el momento no lo hace, y bueno, y todo suma. Eduardo, ¿qué tal? Eduardo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Rolón le habla. Le quería consultar por Rafael Bielsa, quien
una vez terminado el tema del balance, dijo claramente y diferenció a Eduardo Bermúdez y a Cristian D'Amico. ¿Usted coincide con esta diferenciación? Y bueno, si cree que va por un lado la dirigencia y por el otro el presidente. No. Rafael Pesa apareció ahí en la asamblea como un socio más. Y bueno, él dijo lo que tenía que decir del presidente y D'Amico fue con la única persona que tuvo en contacto en estos días, de la asamblea. Juan, hoy se refirió muy bien a su persona y a la de D'Amico, los dos vicepresidentes de Newell's, alguien que está de la vereda de enfrente, como es el doctor Daniel Giraudo. Incluso lo hizo aquí, en este canal, hace un rato atrás, en otro programa. Dijo que a Newell's le vendría muy bien tenerlo a usted como presidente y a D'Amico como viceprimero. No puede porque le falta un año todavía, pero él habló bien de ustedes. ¿Puede que pase algo, usted imagina, en los próximos días de que Bermúdez finalmente renuncie al cargo de presidente? Eso que me preguntaste último lo sabe él solo, que es lo que quiere hacer. Porque ya te dije antes, nosotros tenemos diálogo. Y con D'Amico, con Cris, es una persona que le dedica mucho tiempo al club, es un tipo muy capaz. Y bueno, yo creo que haríamos un lindo dúo. Porque Newell se merece eso. Juan, Ricardo Paradiso lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Se da un paso al costado Bermúdez. ¿Existe la posibilidad de que haya algún acercamiento de la oposición y que puedan trabajar en forma conjunta? ¿Lo ve esto como una posibilidad? Sí, eso queda totalmente descartado, que vamos a llamar a todo el mundo y las puertas del club van a estar abiertas con todas las personas que quieran venir, los socios, la oposición que quiera sumar, sí, obvio. Juan, ¿qué pudiste hablar hoy con Alberto Sauro, quien fue uno de los que salió en muchos medios, un poco porque Bermúdez apuntó a la tesorería hoy? No, pero Bermúdez apuntó a la tesorería porque posiblemente él no sepa tanto de tesorería, pero yo creo que acá no es un problema de tesorería. Vega tiene que verlo mejor. ¿Y qué pudiste hablar? Lo estoy escuchando mal a usted. No, acá le pregunta a Axel, Juan, ¿qué dialogó usted con Alberto Sauro, el tesorero, que hoy fue nombrado por Bermúdez, como que le tira la pelota a los tesoreros, siendo que él es el presidente y fue él quien firmó el balance? Sí, la verdad es que eso se lo teníamos que preguntar a Eduardo, a ver por qué le tira la pelota a los tesoreros. La verdad es que no te lo puedo responder porque con Eduardo no tengo diálogo. Juan, gracias por este tiempo. Dale. Que tenga buenas noches. Juan, adiós. La reunión está prevista para mañana, no hay reunión. Bueno. No te escuchaba. No, está bien. Yo creo que más claro echarle agua. Sí, evidentemente, sí. No. Bermúdez. Tenemos un buen dúo con D'Amico. Claro. Realmente, bueno, Bermúdez ha quedado más solo que quien en el Día del Amigo. Utilizo, claro, sí. El expresidente de la Nación. Sí, bueno, podríamos parafraseando al Tolo Gallego, lo limpiaron como un asco, ¿no? Sí. Ojo con algo. Hoy fue con Consigna y con Ansal y tuvo dos acompañantes que son fundamentales por la cuestión nominal de cargos. Esto no hay que negarlo. Hoy Consigna y Ansaldi acompañan a Bermúdez. No es un dato menor, me parece. Axel, dame algo, informame algo de Newell's desde lo deportivo. ¿Cuándo juega Newell's ahora? Día domingo, 3:30, dirige Jorge Valiño, el rival Atlético Tucumán. Newell's viajará a Tucumán y luego volverá hacia Rosario. Después tiene que ir en charter a Secretiva. Tiene que venir a buscar a la gente que va a viajar también. 160 personas y estarán viajando hacia allí. Bernardelo no está confirmado que juegue, ha entrenado diferenciado, lo mismo Pozernik y Bianchi, es el panorama por este momento. Nano, hay una placa que ha preparado la producción de Central. Sí. ¿Podemos verla, señor director? Así vamos comentándola con Nano y con Emma Rodríguez. Nosotros hablábamos con Emma, los dos seleccionados que ha tenido Rosario Central en lo que van de estos 4 meses del 2018, contando obviamente la de Lionel Rivas, uh-huh, que se lesionó estando con
el seleccionado sub-19. Allí, bueno, vemos los nombres. El de Camacho fue el primero del año. Uh-huh. Después las dos lesiones de Ortigosa, las dos lesiones que sufrió Marco Rubén. Claro. También las dos lesiones de Mauricio Martínez. Tobio. La contractura de Fernando Tobio. Sí, Herrera, contractura y dorsalgia. Bueno, Fernández con una sobrecarga. Recordemos que también se había lesionado con Montero. La ruptura muscular que sufrió Maxi Lovera, el edema muscular de Ledesma y de Gil, el esguince de rodilla que sufrió Oscar Cabezas y lo que recién marcábamos de Leonel Rivas. Son 12 jugadores, es cierto, Rivas no lo vamos a contar, son 11, pero es una seguidilla importante, Nano, de lesiones. Ahora, para jugar contra Belgrano, sin Maxi González suspendido, sin Leo Gil para mí, sin Cabezas, hay que ver que Ledesma cómo está Marco Rubén, cómo está también Lovera. Bueno, son números interesantes. Para después tengo una información importante con respecto a este tema. Vamos a la pausa y ya se viene Emma Rodríguez y Vanessa Doretti. A Vanessa Doretti, ¿saben qué le voy a preguntar? ¿Qué es de la vida de Ortigosa? Mientras los compañeros entrenan, ¿qué hace Ortigosa? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Por, sí, ¿dónde está la plata de Sierra Nada? Yo le pregunto. Pasta debe estar. ¿Pero dónde, Ricardo? ¿Está en Rosario? No está. Sé. Después de la pausa, Vane Doretti nos contesta. Delay Inmobiliaria. Compra, venta de casas y alquileres. Administración de consorcios. Delay Inmobiliaria. Con su anexo, gestoría del automotor. Libre deuda, libre multa. 20 años de experiencia. Delay Inmobiliaria. Necochea 2980. Teléfono 481-8846. La perfección no es solo una. Multimarcas. Chevrocon, el mayor stock. Repuestos originales y alternativos Chevrolet, Isuzu, Honda, Suzuki, Toyota, Kia. Chevrocon, Mitre y La Paz. Teléfono 481-9723. Junior Sport, indumentaria deportiva y comercial, Saavedra 5373, Rosario. Teléfonos 0341-431-9320 y 156-125-219. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Para tu auto, especialistas, Ismael Alvarado e Hijo, un taller familiar con más de medio siglo en la reparación de tren delantero, dirección y frenos. Responsabilidad, experiencia, somos pioneros en el rubro. Cerrito 1342. Resto Bar Nicolás, de lunes a sábado, mediodía y noche, menú ejecutivo y barra de comidas. El fútbol se vive en Bar Nicolás. Dorrego y 9 de julio, 424-5345. Ricardo, en una época dura, difícil, donde la gente de poder adquisitivo alto puede vacacionar, hice los 5 o 6 dietos que tuvimos. Yo, que no tengo esa condición, me alimento con los pollos Coqui y pollos Don Domingo. Buenísimo. Mejores no hay. Excelente. Y de esa forma, además de comer estos ricos pollos Coqui y pollos Don Domingo, de mi gran amigo, del empresario número uno de los rosarinos y del país, Mario Coqui Moretti, Coqui SRL, llame al 472-9120 al 23 y pida los mejores pollos de Rosario. Bien. Vanessa, ¿dónde está Ortigosa? Y Ortigosa se sigue recuperando de su lesión en el sóleo. Recordemos que firmó por 18 meses con Rosario Central, entonces todavía le queda hasta junio del año que viene contrato. Y la cuestión era una de las preguntas que me quedó pendiente para el tesorero, es si se arrepiente de la contratación de algún jugador. Y justamente Ortigosa podría llegar a ser uno, porque todavía no pudo debutar en el primer equipo, ¿no?
recordemos, jugó el partido amistoso frente a Lanús y cuando iba a saltar a la cancha por primera vez como titular, no pudo hacerlo por ese pique que se lesionó ahí, que fue algo realmente insólito. Bueno, a ver, ¿habrá debate entre Vanessa y Emma Rodríguez? Emma, vamos con la bomba de central. Bueno, hoy hubo reunión por la tarde entre la dirigencia, entre... No sé si estuvo Fatal Jaez, no se lo quise preguntar porque no sé si estuvo. Y el cuerpo técnico de Central. Se van a volver a reunir en los próximos días, pero el tema principal es el tema lesión. O sea, que es algo que preocupa, a ver, no solamente al periodismo, al hincha, al técnico, al cuerpo técnico, al cuerpo médico y también a los dirigentes. A mí lo que me contaron es que van a volver a reunirse con Leo Fernández en los próximos días y que tocarían dos temas. Por un lado, la metodología de trabajo que se está llevando adelante, que hoy Rubén habló sobre eso, de que hay que ver la metodología de trabajo. Y el otro punto que llegarían a tocar son posibles cambios dentro del cuerpo técnico y o médico. Así que a estar atentos a lo que pueda suceder en las próximas horas. Sí, anteriormente cuando empieza todo este tema de las lesiones, también habían hablado con el cuerpo médico. La cuestión es la siguiente, que públicamente no lo van a manifestar, de hecho justamente cuando se le pregunta al entrenador por las tantas lesiones, dice que nos ocupa pero no nos preocupa, realmente como decía Emma, evidentemente sí le preocupa y además es muy difícil poder conformar un 11 titular cuando tenés tantos lesionados. No solamente porque pierde competitividad del equipo, sino también porque causa preocupación justamente por la salud de los jugadores. Y justamente como decía Emma, me sumo también a lo que declaró Rubén hoy, él dijo, entre otras cosas, que tiene que ver con... puede ser por una cuestión de la forma de entrenamiento y también tiene que ver con que el jugador también se tiene que saber cuidar su cuerpo, claro. Y tiene que saber escuchar lo que el cuerpo le dice, ¿no? Porque claro. Más allá de tener los descansos que debería tener, también tiene que saber si, por ejemplo, tiene algún dolor, de saber frenar a tiempo y no de querer seguir jugando para que después se lesione sí, y termine peor. Ortigosa, sin duda. Claro. Ortigosa. Pero ese punto que tocan está muy bien. Pero vos fijate lo que dijo hace un tiempo en una conferencia de prensa Leo Fernández, cuando le dijeron que Central era el equipo que más amonestados y más expulsados tenía, sí, que él no iba a negociar la forma de jugar de Central, había que ir a cada pelota como si fuese la última. Y yo le digo a Leo Fernández, hace falta arriesgar el físico de los jugadores, porque también tus jugadores se arriesgan yendo al filo en cada jugada. Porque cuando vos jugás así al mango, también te arriesgás. Y Central ha tenido algunos lesionados justamente por eso. Sí, además, Ricardo, a ver, que la mala suerte o la mala leche en el fútbol está. O sea, no podemos negar que a veces hay circunstancias. Pero si ya es un tema que preocupa, no creo que solamente sea la mala suerte de las lesiones. No. Estamos hablando en 3 meses, 4 meses. El torneo cuando empezó en febrero, 2 meses de competición, 12 lesionados. 11, está bien, saquemos arriba, 11. Yo diría, Vane, que nos queda un minutito de programa, pero miremos más, yo le diría a los dirigentes centrales, al preparador físico que al médico. Sí, señor. Coincido. En mi opinión, Vane, ¿qué querías decir? No, quería sumar algo más a esta cuestión. Bueno, aparte hay que ver también cómo es el tema de la recuperación con los kinesiólogos, también no sé si solamente cuestión del preparador físico. Muchas veces Leo Fernández tiene esta idea de presionar arriba, en algunos partidos se pudo dar, en otros no, porque realmente si tenemos que decir a qué juega Central es difícil contestar esa pregunta. Pero la intensidad en principio la tiene, entonces muchas veces se le ha preguntado a los jugadores por estas cuestiones, si cree que por esto se da justamente las lesiones. Pero hay otros equipos que lo hacen y no se lesionan. Entonces, no es solamente por esta cuestión, eso es evidente y hay que buscar bien a fondo a ver cuál realmente es digamos, la respuesta. Axel, a media hora de que cumplas años, cerrá el programa vos. Puntito. Cerralo. Mensaje rápido para Daniel León, que sí. Va a cumplir años conmigo, 4 de abril, porque está pasando por un duro momento. Por la familia Paganini y Pablo de Multimar, que nos está escuchando. Rápidamente, Brian Sarmiento, no hace falta renovar el contrato, sí deben pagarle un poco y también la rehabilitación. Bueno, quedará en un futuro qué ocurre. Hasta el martes que viene, con todo el equipo, estamos en Teleprosa y en AYT. Chao. No me arrepiento.
de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas.